Luego de que se dio a conocer que Luis Miguel había sido hospitalizado en Chile, en redes circulan videos de otra de sus presentaciones en este país y en la que se ve cómo sufre un ataque de tos en pleno escenario, hecho que ha preocupado a sus fans por su estado de salud. Todo indicaría que su deterioro comenzó días antes de su presentación en el Movistar Arena, con la voz ronca que arrastraba en sus conciertos, siendo el 21 de agosto que sería atendido en el hospital por una gripe viral. Pero, a pesar de estos rumores y su voz ronca, el famoso intérprete dio su primer show deleitando a sus fanáticos con sus mejores éxitos y sus bailes. Y para aliviar la preocupación de los seguidores, Marta Figueroa, conductora del programa Hoy, aseguró que tiene fuentes cercanas a la gira de Luis Miguel que confirman su buen estado de salud. Luis Miguel está bien, la gira en Buenos Aires fue pesada. Tengo gente que trabaja con él y me dicen que está perfecto. Luis Miguel está bien, dijo. Es más, muchos de los asistentes calificaron el concierto como un gran show y se mostraron satisfechos con el desempeño del artista. En tanto, el tema del supuesto doble sigue dando de qué hablar. Sin embargo, parece que el público va dejando esta versión en el olvido. Lo cierto es que luego de 10 presentaciones a estadio lleno en Argentina, Luis Miguel ya se encuentra en Chile, donde seguirá su tour este 2023. Pero tras su estancia en suelo rioplatense, se ha conocido cuánto es lo que habría ganado el intérprete por sus 10 shows. Según estos datos, el artista ganó alrededor de 2 millones de dólares por cada concierto en Argentina, embolsándose un total de 20 millones de dólares durante su paso por ese país. Toda una fortuna. Pero bueno, en otros temas, te cuento todo sobre la herencia que recibió el viudo de Talina Fernández. Sin duda alguna te conmoverá, así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.